Ricardo Recouso. Bueno, buenas noches a todos y a todas. A nuestro grupo voy a apoyar la iniciativa. Creo que no se puede hacer más que apoyar una iniciativa que tenga una frase. Literalmente di, o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a poner en servicio o acceso ao porto de Burela no ano 2016, tendo en conta que a obra está a punto de acabar. Bueno, pues vamos a decir que sí. Ahora, Dios les valga que terminen, porque como no terminen, a su tema de rematar todas esas plenarias con intervención del señor Balseiro en esa especie de liturgia que nos tiene habituado en los últimos momentos, solo falta que le pongan la entrada o último himno do PP. Yo creo que ganaría mucho a su intervención con una entrada triunfal con himno do PP, eso sí, a nueva versión, tenga cuidado con los escalones, bailando hasta aquí, y llegue, y usted, con ese discurso tabernario, faga las referencias que fai. Porque claro, que usted diga que alguno no puede intervir porque no conoce Burela, bueno, pues está bien, en este país algunos conocemos más que a nuestra zona, pero es cierto que los diputados de AGE, que pasamos mucho tiempo en Corea del Sur, en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, no tenemos mucho tiempo para visitar Burela, y por lo tanto no podemos hacer un discurso de 10 minutos sobre una infraestructura de 1 km 400 metros que usted veo aquí a vender como si fuera o eixo atlántico de alta velocidad, de una infraestructura que tenía que estar acabada xa fai mucho tiempo. Y insisto, 1 km 400 metros que cuando anunciaron valía 4 millones de euros, cuando arrematan valen 8 millones de euros, o sea, doble. Por tanto, aquí hay alguna responsabilidad. Pero vos vais alá. Es una pena que tenga que decir oxe esto, o día que se cae o busto de Fraga, o siento moito. Pero oxe, tengo que sacar una nota que la propia Voz de Galicia dice que esta infraestructura se anunció fai 20 años. 20 años. Para una infraestructura de 1 km 400 metros. Y vos te voy aquí a sacar peito. Por favor, hay que ser un poco más serios en este país. ¿Usted cree que se puede poner aquí encima de la mesa una situación como esta, sacando peito, cuando una infraestructura que tiene que estar rematada hace muchísimo tiempo, que únicamente la incapacidad de hacerla de una forma correcta nos llevó a estas demoras y que además no soluciona todos los problemas del puerto de Burela? Por ejemplo, todos discutimos en la Comisión de Pesca muchas veces qué vaya a pasar con el dragado del puerto, o todos discutimos muchas veces qué vaya a pasar con situaciones como las que se pusieron aquí encima de la mesa respecto del saneamiento. Por lo tanto, yo lamento profundamente a escaseza de iniciativas para que ustedes tengan su minuto de gloria en el Parlamento cada pleno. Que tengan que acudir a este tipo de cosas, o que faré a partir de ahora, si tengo tiempo a semana que viene, un listado de cosas que estén prácticamente rematadas para pasarle al señor Balseiro y que pueda poner una iniciativa encima de la mesa en la que decir que la gestión del Partido Popular es absolutamente correcta. Lo que necesita la gente de Burela y demás es un Partido Popular que se comprometa que asente, que no malgaste dinero público, que no duplique o coste a infraestructuras y utilice dinero público para darle a nuestra gente, a nuestras ciudadanas de este país, puestos de trabajo dignos de nuestra tierra y no tener que mirar. Siento mucho que usted tenga que hacer estos papelones aquí, pero bueno, está claro que usted está encantado con esa actitud y que, desde luego, en este caso, vaya a contar con voto favorable de nuestra organización, porque evidentemente no queda otra que votar a favor de algo que está prácticamente feito. Eso sí, Dios es libre que no se acabe. Gracias, señor.